Suelta esa mierda. ¡Ándate, policía! ¡Policía! ¡Suélame! Mucho cuidado. Un ruido y te mato. ¡Puta! ¡Ándate, vale! ¡Suelta! ¡A ver, suena la nuca, tiro! Comisario, mire. Con lo que nos está esperando el pajarito. ¡Se me arrancó! ¡Camina! Oye. Ahí viene una ambulancia que está herido en el gallo este, ¿eh? ¿Todo bien? Cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Buenos días, Begoña. Buenos días, jefe. ¿Quieres? No, gracias. Hacen bien para la memoria y no engordan. Bueno, una. ¿Alguna novedad? Llamaron por el directo. El prefecto dijo que era urgente. Llamémoslo entonces. Isabel, ¿qué pasa? El jefe te necesita urgente, llamaron por el directo. Ignacio, el comisario te necesita en su oficina. Avisa vos, Begoña. Bueno, perdona, no sabía que tenía que pedir permiso para entrar. Hay muchas cosas que no sabes. Permiso, detective Lobos. Concedido. Voy
Oye, tiene buena puntería. Correcto. ¿Por qué tenemos que investigar el asalto a un taxista, jefe? Porque se trata de un ex funcionario de la institución. Bueno, aunque sea ex ratín, ¿por qué tenemos que meternos nosotros? Ahí viene Ignacio. Buenos días. Buenos días. ¿Y tú de nuevo en el polígono? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, mejorando. A pesar de las interrupciones, mejorando. Se acaban de asaltar a un detective. Pegaron dos tiros y está grave en el hospital. Pero si un asalto no va, comisario, ¿por qué no molesta a la brigada de robo? El prefecto quiere que nosotros hagamos la investigación. De forma muy discreta. Correcto. ¿Puedo decir algo, jefe? Puede. ¿Qué quiere que le diga? Pero a mí me parece rara esta diligencia. Mira, algo que no nos quieren decir. Pero Isabel, hay algunas cosas que no se preguntan. Solo se investiga. Buenos días. Aquí están los antecedentes personales del taxista. ¿Se encontraron algo? Solamente encontramos los documentos, estaban en aquella plaza. Bueno, está bien. Cualquier cosa estamos... No hay problema. Humberto Zavala, 43 años, es funcionario de la Policía Civil. Zavala. ¿Un compañero suyo, señor? No. Siempre estuvo en comisión de servicios, sí. No, nunca en la institución. Casado con Marta Contreras, no tienen hijos, ingresado en 1976, retiro voluntario de investigación en 1991, ascenso, detective en 1980, medalla de servicios distinguidos en 1983, subcomisario en 1985 y comisario en 1988. Con ese tremendo currículum, ¿por qué se habrá retirado? No sé, ¿de qué dice retiro voluntario nada más? A lo mejor no fue tan voluntario el retiro. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar ahora. ¿Me voy a ver a la esposa? No, Isabel, no vaya usted, que vaya Ignacio, quiero que usted vaya al hospital y trate de conversar con el herido. No diga, jefe, tiene alguna sospecha. Sí. ¿Por qué un ex funcionario se deja disparar de frente y no se defiende? ¿Por qué conocía a sus agresores? Beto, ¿me escuchas? Tranquilo, no trates de hablar. ¿Viste quiénes fueron, Beto? Fueron tres. Fueron dos, Beto. Tú los conocías, Beto. Dime quiénes fueron. Beto, dime quiénes fueron. ¿Qué le pasa a mi hermano? Señorita, ¿qué le pasa a mi hermano? Beto, se me va a morir. Beto. Tengo entendido que aquí está un señor Zavala que asaltaron hoy en la mañana. ¿Podría verlo? Soy periodista y... No, el señor está en la UTI, está muy grave. Ah, no sabía que estaba tan grave. ¿Y el médico de turno? No, tampoco, está muy ocupado, está en pabellón. ¿Podría entrevistarme? Pero, mire, esa es la enfermera de la UTI. Señorita, buenos días, soy periodista. Quería dar información sobre el señor Zavala que asaltaron hoy en la mañana. Él acaba de morir. Pero allí está la hermana, ella alcanzó a hablar con él. Señorita, acompáñeme a la micro, por favor. ¿No prefiere ese taxi? A ver, no se preocupe, yo le presto plata, pero usted después me la devuelve, ¿sí? ¿Con esto lo alcanza? Gracias. ¿Qué le dijo su hermano? No alcanzó a decirme nada. Yo, que algo debe saber, ¿o no? Quizás qué cosa va a decir después usted en su diario. Mire, le prometo que voy a publicar solo lo que usted me diga. No lo sé, señorita. Si usted quiere, no publico nada. Basta con que usted me dé algún dato, algo donde yo pueda ir a reportear, ¿me entiende? Ella lo mató. Ella lo mató. ¿Quién? La Marta, pues su esposa. Lo hacía trabajar todos los días, hasta que vio lo que le pasó. Lo asaltaron.
¿Y qué logró hablar con su hermano? Yo le hice así con los dedos. Y él me movió así la cabeza. Así que eran dos. ¿Usted cree que él logró verlos? Yo creo que los conocía, señorita. Porque cuando yo le pregunté, él empezó a agitarse. Y ahí se empezó a quejar. Yo creo que yo maté a mi hermano Humberto. Tranquilícese, tranquilícese. ¿Ah? A su hermano lo balearon. Tranquilita. Aquí tiene mi tarjeta. Si se acuerda de algo o me necesita, llámeme. Pero esta no es una tarjeta de diario. Es que trabajo en una agencia de noticias. Es la misma cosa, no se preocupe. Váyase nomás. Ni siquiera me dejaron entrar al hospital. Me dejaron verlo. Ahora, si se muere, nunca me voy a haber podido despedir de él. Señora, disculpe la pregunta, pero ¿usted sabe si su marido tenía enemigos? Tenía enemigos como todo el mundo, pero no como para dispararle. ¿No sabe usted si fue objeto de algún tipo de amenaza en el último tiempo? Nunca me hablaba de su trabajo. ¿Usted conoce alguna persona o grupo de personas a las que frecuentaba, a las que iba con cierta regularidad? Él se juntaba siempre con los otros taxistas, su amigo ahí en una plaza aquí en Echaurran Condo Médico. ¿Conoce a alguien de ahí usted? No. No conozco a nadie. Ay, qué gracia más grande, señor Lowe. Si él me hubiera hecho caso. Yo siempre le decía, negro, si es tan peligroso trabajar de taxista, ¿para qué lo hacís? Si con mis contabilidades, con tu jubilación, podemos de más. ¿Usted sabía que era de investigaciones? Sí, señora, precisamente por eso estamos aquí, porque tenemos una orden expresa de la Dirección Superior de Investigaciones de aclarar el hecho delictual y de atrapar a la persona a los culpables. Ojalá los pillen luego, los desgraciados. Te me va a disculpar, pero le voy a hacer una última pregunta. ¿Dónde estaba usted hoy día a las 9 de la mañana? ¿Por qué me pregunta eso? El reglamento. Hasta aquí, como estoy siempre, pues yo trabajo aquí en mi casa. Estaba haciendo las contabilidades y tomo los recados. Ahí en los papelitos amarillos que hay al lado del teléfono. ¿Los puedo llevar? Claro, por supuesto. ¿Sabes una cosa? No voy a poder olvidar nunca esa dirección. Tucapel 8340. ¿Quién llamó? ¿Cómo? Si usted tomó el recado, señora, deberá acordarse quién llamó, ¿no es cierto? Bueno, no sé, era como las 10 de la noche y el Beto todavía no había vuelto. Yo estaba sola aquí trabajando. ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre, claro, él tiene que haber sido el que lo atacó. Tiene que haber sido para robarle, ¿sabe? Es la única explicación que le puedo encontrar. ¿No va a contestar el teléfono, señora? Sí, claro, perdón. Permiso. ¿Aló? ¿Sí con ella? ¿Cómo? ¿Se murió? Thank you.
contigo, hermano. Sí, ¿por qué, Calixto? Porque no me has hablado nada mientras caminábamos hoy día. Sí, sí, tienes razón, es que he estado un poco preocupado. ¿Por qué, hermano? ¿Muchos muertos allá afuera? Sí, muchos muertos. Demasiados muertos, demasiados crímenes. Aquí murió la María Cala. La canaria del penacho blanco. Cantaba bonito la María Cala, ¿eh? La otra también. Muchas gracias, señora Rosa, por cuidar también a Calixto. Lo encuentro hasta más gordito. Es que anda con un apetito, usted lo viera. Bueno, aquí tiene lo del mes. ¿Eh? Y nos vemos la próxima semana. ¿Eh? Hasta luego, don Anselmo. Hasta luego. Cuídese. Por supuesto. Quiero saber qué hace su brigada investigando el asesinato de un taxista. Hasta el momento es solo un asalto. Acaba de morir, Marín. Ahora es un asesinato. Bueno, entonces es un homicidio y hay que investigarlo. Usted dirige una brigada especial. Yo quiero saber y mi diario quiere saber por qué usted está metiendo sus narices en un simple homicidio, como le llama. Consulte a relaciones públicas de la institución. Mire, Marín, usted me debe una. Grande, muy grande. Fue el juez el que hizo detener a su padre, no yo. Y el viejo se murió en la cárcel. Ahora quiero que usted me dé más datos sobre este caso, si no quiere que le haga la vida imposible. Bien, no me amenace. Y no se meta en mi vida privada. Puede haber gente inocente que perjudicada en esto. Y le aseguro que... ¿Quién me asegura qué? ¿Me va a meter presa también? ¡Madre carajo! Se murió el taxista, no van a quitar el caso. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Y por qué es homicidio calificado, dice usted? No, pero por lo que se lee aquí, este gallo tenía amigos en todas partes. Ah, los amigos de Zavala no se van a meter en este caso mientras nosotros no encontremos un cuento político en el crimen. Bueno, ya voy aquí a Ignacio. Le dije que si viniera inmediatamente al cuartel y me dijo que si viniera. Está bien, está bien. Gracias. Claro, permiso. Investigué la familia y política nada, excepto él, claro. Cuando estuve en homicidio, Zavala se captaba de que tenía muchos contactos. Después descubrí que lo tenían de informante por ahí en cualquier parte. ¿Y quién dirige a esa gente? Usted debe conocerlo. Américo Lynch. Pero ese gallo parece inofensivo. En peligro. ¿Usted parece que no le tiene miedo a esa gente? Mira, Isabel. Yo a lo único que le tengo miedo es a la bestialidad. Cuando un tipo está herido y acorralado, puede hacer cualquier cosa. A eso le tengo miedo. Al animal que llevamos adentro. No, siéntese nomás. No, estos otros atacan cuando son muchos y cuando tienen todo controlado. ¿Y usted? ¿Dónde andaba? Trabajando, sí. ¿Pero supo algo? Entrevisté a la viuda, Marta Contreras. Dice que era un matrimonio básicamente feliz. Estaba bastante afligida la señora. Dice que Humberto Zavala, el marido, era un hombre tranquilo, que era básicamente un buen marido. Dice que no tenía enemigos. Tampoco se acuerda de alguna amenaza de que haya sido objeto.
Las declaraciones parecen bastante consistentes, bastante convincentes, no obstante lo cual yo me constituí en la comisaría, la 15, la del sector, y averigüé que hace un año atrás Marta Contreras formalizó una denuncia por malos tratos en contra de su Beto, como le decía cariñosamente al marido. Me constituí en el tribunal también, pero no puedo encontrar el expediente, señor. Así que le pegaba. Bueno, yo no pude hablar con él. Entrevisté a la hermana y él le afirmó con la cabeza que eran dos y al parecer los conocía. Encontré este papel debajo del asiento del taxista. El que lo mató es el mismo que lo hizo ir hasta allá. Súper tarde. ¿El niño se durmió bien? Sí, cayó ligerito, pero no fue. Gracias, mira, si no fuera por ti, no podría trabajar tranquila. No te preocupes. Avísame con tiempo, eso sí. Aquí en el condominio no hay problema. Ya, toma. Gracias. Gracias, chao. Chao. ¿Te pusiste la buena con tu pololo? Sí. Chao. Chao. Despierta. Mi amor, papá. Me conseguí una traducción en la facultad. Quiero hacerle un lindo regalo a Anselmo. ¿Este es de cumpleaños? No, es de puro cariño nada más. Oiga, ¿usted comió? Porque yo le preparé un budín de espárragos, ¿eh? Sí, sí, no quiero. Tengo mucho sueño. Y no tengo nada de hambre. ¿Por qué no se va a acostar? Yo termino aquí y lo acompaño. Buenas noches. ¿Aló? Alberto, te llamas un rato que el niño estaba solo. ¿Cómo que solo? Estaba con la cuidadora. Ah, sí, sí, verdad, hablé con ella. ¿No te dio el recado? No lo había visto, acabo de llegar. Bueno, tu baby sister no es muy confiable que digamos. ¿Para qué me estás llamando? ¿Para saber si me dieron o no me dieron tu recado? En realidad te andaba buscando para invitarte a comer. ¿A comer? ¿Y para qué? ¿Tenemos algo de que hablar? No seas tan agresiva, te estoy invitando en buena onda. Quiero que hablemos de nosotros, no sé, tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, está bien. El viernes voy a Santiago, a las 10. ¿Dónde? Donde los italianos, ¿te acuerdas? Sí, Alberto. Claro que me acuerdo. Hasta el viernes. Ponte bonita, chao. Chao. Oye, Alberto. Si tú sabes algo del taxista ese que mataron. Usted debe saber más que yo, pues. No era colega suyo. Por lo menos así salió publicado en el Vox Populi. ¿Y desde cuándo que a usted le interesan los asaltos chicos? Yo creo que estaba para las cosas más grandes, pues.
Un favor personal. Alguien de arriba. Bien mal, uno al finadito, ¿eh? Escobado. No, pero a mí nadie me quería matar, pues, jefe. Así, ya. ¿Ya Zavala quién quería matarlo? Una vez agarró un cabro en la calle, un lanzachorro. El cabro le tenía que pagar su mesada porque si no, el hombre lo metía para adentro. Al final, el pobre cabro terminó robando para puro pagarle a su ex colega. ¿Y no sería algún colega tuyo? No, para mí, que a lo mejor fue una venganza entre ellos mismos. Verte con ella del brazo, si a mí me dio el espinazo, a vos que no te da. O sea, el misterioso, pues, Carvajal, ¿cómo que ellos mismos? ¡Ellos! Los antiguos amigos de Zavala. Manejan mucho billete. Y en una de esas, póngale que el hombre haya tenido deuda. No bufes conmigo, Carvajal. ¿Qué sabe usted de esa gente, eh? ¿Yo? Nada. Pero usted sí que puede averiguar. En todo caso, lo único que le puedo asegurar es que no sé por qué. Pero este crimen no parece la mano de un choro. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, por ser un choro no le habría pegado tostonazo al pobre huevón. ¿Eh? Bueno, ¿y si se fue en collera? ¿Y para qué se era en collera? A las 9 de la mañana póngale que con suerte se hubiera hecho una 10 lucas. ¿Usted cree que un colega se iba a criminar por tan poco? No te hagáis el de la chacra por Carvajal. Zavala no se suicidó, ¿no? Puede haber sido una venganza. Un marido correado, póngale usted. Oye, ¿no puede haber sido un angustiado? Un muñeco que necesitara plata al tiro, así aunque fuera poca. No, pues jefe, un angustiado lo primero que hace es vender el revólver para conseguirse pastaza. ¿No se ha fijado que esos gallos cogotean a puro cuchillo? No, yo ya le dije ya. A mí que fue un ajuste de cuenta. ¿Puedo pedir otro? No te dejes engañar. Blanquita, buenos días. Hazme el favor de llamar al Vox Populi y pregunta por una periodista apellido García, se llama Soledad García. ¿Y para qué? Después te cuento. No quiero que le digas ninguna palabra a Marín. Llama al Vox Populi, pregunta por la Soledad García y averigua qué hora sale a almorzar, ¿ok? Vox Populi, buenos días. Sabe que necesito enviar una invitación a nombre de Soledad García. Necesito saber hasta qué hora la puedo encontrar ahí. ¿Susanita? ¿Amor? Sí. ¿Sabe que íbamos a ver un chiquitito, así que qué le parece si nos juntamos tipo 10 de la noche en mi apartamento? Lo mismo siempre, son diligencias. Si no me mando solo. ¿Aló? Sí, 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 espero. ¿Cómo te fue? Ya, muchas gracias. ¿Eh? Media hora más se va. ¿Media hora más? Excelente. Oye, Ignacio, espérate. Yo no tengo por qué andar mintiendo con tus cuestiones personales, ¿eh? Yo lo hago por el trabajo, pero no estoy aquí para andar espiando tus pololitas. Esto es trabajo, Begoña. Otro estilo, pero trabajo. Bueno, tía, ¿tiene un minutito que me dé? Dígame, señorita, ¿qué es lo que me viene antes? Nada, le vengo a hacer una oferta, un regalo. Mire, yo pertenezco a la AFP del Pacífico y andamos buscando personas que quieran jubilar antes de tiempo. Hay que manejarlo con mucha discreción, eso sí, porque son solamente 1000 las personas afortunadas. Sí, ¿qué hay que hacer para tanta maravilla? Es re simple, mire, usted tendría que cambiarse a mi AFP naturalmente. Y lo otro es que tendría que darme el nombre, no sé, pues de 5 personas que estén en su situación. ¿5 personas más? Claro, personas que vayan a recibir, hayan recibido una cantidad importante de plata. ¿Plata? Ah, la contadora. Hace poco la asaltaron el marido y se lo mataron. Qué tremendo. ¿Y cuál es el nombre de la señora? Ella se llama Marta Contreras. Marta Contreras. ¿Y dónde podría ubicar a la señora? Vaya a su casa y golpeele. No, pero ¿cómo? Si está recién viuda, no sé. Es muy indiscreto. ¿Usted no sabe la dirección de su oficina? No, sí, ella no tiene oficina. Ella es contadora, trabaja en su casa nomás. Ah, pero un lugar donde ella vaya, donde pueda yo hablar con ella así como que no sea de mal gusto, que en forma más casual. ¿Dónde podría ser? Ah, ya sé, aquí la peluquería, vaya ahí la peluquería, ahí la encuentro. ¿Dónde queda la peluquería? Y 2 cuadras más allá, se llama Peluquería Yoli. ¿Y esta señora Yoli no querrá jubilar también? Así, anótela también, ella se llama Yolanda Sánchez. Yolanda Sánchez. Sí, Yolanda Sánchez. La señora Marta siempre pasaba por aquí cuando venía a la peluquería, bien peinadita y todo. ¿Y esta señora va a recibir mucha plata? Un vehículo. Y las medias casas, imagínese, ¿le parece poco eso?
Begoña, soy yo. Por favor, mira en el... Sí. Sí. Escúchame. Anota Yolanda Sánchez. Peluquera. Quiero que lo busques en el computador. Yolanda Sánchez. Búscalo como alias también, ¿sí? Conmigo. No, gracias. ¿Se puede hacer millonario? No, gracias. Perdón por el atraso, comisario. Siéntese. Lo que pasa es que había un taco tremendo. Todavía no ha aprendido a mentir, Lynch. ¿Mm? No me falta el respeto, comisario. Acuérdese que fue usted el que pidió esta entrevista. Debe haber estado escondido por ahí en alguna parte mientras su gente hacía el contrachequeo, ¿no? La guerra continúa, comisario. Y hay que andar protegido. A los únicos que deberían temer es a ustedes mismos. No sé a qué se refiere. Al taxista que balearon en la semana. Tengo entendido que era su protegido, ¿no? Zavala. A Zavala hace mucho tiempo que lo descolgamos. Era medio animal, no sé si me entiende. ¿No habrá habido alguien que quiera ajustar cuentas con él? Usted sabe perfectamente bien que esa no es nuestra manera de arreglar las cosas. Ah, no, ¿eh? ¿Y el dueño del restaurante? ¿Qué es? ¿Se tropezó con las dos balas que tenía en el cráneo? Comisario, nosotros no tenemos nada que ver con esto del taxista. Deme un par de horas para demostrarle que esta vez está equivocado. Suyas. Si en 8 horas no tengo una señal, voy a dar cuenta a mis superiores que ustedes son los primeros sospechosos. Está bien. ¿En qué la puedo atender? Soy Isabel Bassi, de la AFP Pacífico, y quería pedirle un favor. ¿Y de qué se trata? Quiero peinar a una clienta suya. Ah, no, pero es que tengo todo el personal ahora, señorita. Esta vez quiero reemplazarla a usted. Quiero que sea accidente. Oiga, señorita, mire, yo estoy muy ocupada para este tipo de bromas, así que vaya, ese es mi negocio, no más, por favor. Usted me recuerda a una persona. Aquí, de Chillán. Sí, una señora de Chillán que se llamaba Herminia López. ¿Se acuerda de ella?
Usted no es de la AFP, ¿no? No. Entonces, señora Herminia, ¿voy a poder peinar a su clienta? Lo que usted diga. Amigo, amigo, se fuma aquí, se descansa. Pase nomás, aquí somos todos piratas. Ah, correcto. Oye, ¿usted nunca lo ha visto por aquí? No. Que yo no trabajo para este lado, yo hago mis recorridos para donde está el billete. Ah. Los Ascondes, Vitacura. Pero ¿sabe que me salió una carrera a la estación? Ya. Y como vi que había luz prendida, pasé, cuando. Bien apura, Copucha. Oiga, a propósito de Copucha, ¿quién me dice el colega que se pidieron en San Miguel? Ah, sí, era de acá. No me esté. Él descubrió esta placita. Oiga, qué raro, pero los diarios dicen que fue un asalto. ¿Y qué tiene de raro? Raro es, pues, amigo mío, porque yo pienso que si el hombre sale a trabajar a las 8, a las 9 no tiene ni uno. ¿Y ni qué sabe usted, señora, que soy asaltante? ¿No sabe que hay gallos que son capaces de matar por una luca? Se nota que usted no es nada mucho del ambiente, ¿eh? ¿Es que se me nota? Es que no tiene la poncherita de tanto. ¡Ah! ¡La correcta ella! Oiga, ¿sí que usted cree que fue un asalto? ¿Por qué le interesa el caso? No, bueno, es que no me interesa. Lo que pasa es que quedé espirituado, amigo mío. Usted se imagina, un trabajador del volante común y corriente. Lo matan así nomás. Que Beto Sala no era nada muy común y corriente, pues, amigo. ¿Tenía su cuento el hombre? Sí, claro. ¿Sabe que tenía problemas con mucha gente? Debía mucha plata. El gallo era súper violento. La otra vez estacionando, le pego aquí y el gallo se vuelve como loco. Agarra la llave de cruz. Y me va a pegar, tenía problemas hasta con la señora. Oiga, colega. Colega, no hable mal de la gente, pero no vamos a estar muerta, puñoro. Oye, ¿qué tanto habla de los muertos usted, pues? Ahora lo defendí. ¿Ahora lo defiende? ¿Cómo que ahora lo defiende? Pero claro, ahora lo defiende. Pero, ¿cuándo tú atabas con él? No, hombre, te quiero. ¿Qué busca? Perdón, ¿qué desea? No se asuste. No. Solamente venía a entregarle esto. Es para el comisario Marín. ¿De parte de quién? Él sabe de qué se trata. Lo está esperando. ¿Quién era? No sé. Dejo esto para usted. ¿Señora Yolanda? ¿Cómo le va? Señora Martita, cuánto lo siento. Muchas gracias. Yo no me atreví a venir antes para no molestarla. No se preocupe, usted nunca molesta. Mire, yo vengo por algo bien cortito, señora Marta. Dígame nomás. Es que todavía no puedo creerse. No se preocupe, yo estoy bien, tranquila. Yo quiero peinarla para que usted se sienta más alegre. Y no le va a costar ni un peso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a molestar? Pero si no es ninguna molestia. Acuérdese que yo también perdí a mi marido. Y no me pude recuperar hasta que me obligaron a maquillarme. Así que usted va a venir a mi peluquería, ¿ya? Es que, señora Yolanda, yo creo que no debiera, porque hace tan pocos días que Alberto se me fue. Ay, pero, pobrecita, pero no se preocupe, señora Marta. Mire,
Yo le voy a hacer algo bien discretito, ¿ya? Viene mañana, entonces. Mañana voy de todas maneras, no se preocupe. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Isabel, ¿qué tal? Te veis regia. Te veis súper bien. Cuenta las cosas que tengo que hacer por esta pega. Ay, toma, esos colores te quedan súper bien. Ay, Begoña, yo no estoy en edad de andar así en la calle. Buenos días, comisario. ¿Fue a la peluquería? Sí, y tengo que volver en la tarde. Marta pidió hora para hoy. ¿Y lo va a poder hacer bien? ¿Qué cosa? El peinado ese de Marta. ¿No le conté que mi mami tiene salón de belleza en Viña del Mar? ¿Le queda bien ese vestido? Ay, señora Martita, qué desgracia más grande, por Dios. ¿Qué pasa? Ay, si este mes a mí me ha sido tan fatal, míreme, pues míreme lo que me pasó. ¿Me va a creer que cuando llegué a la casa suya me quemé con el vapor de la tetera? Ay, lo siento tanto, señora Yolanda. Bueno, hasta luego entonces. Uy, no, pues. Pero no se vaya ahí, si no lo dejaré sin atenderla. Pues lo prometido es lo prometido, pues. Pati, venga acá. Pati. La casualidad, me llegó una sobrina de Mendoza que sabe peinar mucho mejor que yo. Bueno, le presento a Patricia Sánchez. Y sí, buenos días, señora. Buenos días. Tome asiento por aquí, señora. Y dígame, ¿qué quiere que le hagamos? No sé, algo sencillo. ¿No le gustaría un corte, algo que no le destacara su rasgo, su carita fina? No, no, un brush, nada. Se la vamos a dejar divina. Disculpe, señora, ¿y el luto por qué lo lleva? Mi marido. ¡Ay, qué cosa! Mi pésame. Yo personalmente, si a mí me pasara algo así, yo creo que yo preferiría morir también. No crea. A veces es un alivio. Ay, no me diga. Estaba sufriendo mucho. Estaba enfermo, el pobre. Lo digo por mí, no por él. El hombre le daba mala vida. Prefiero no hablar de eso. Claro, señora. Otra cosa, mariposa. Lo mejor para la pena es el amor. No estoy para esas cosas. Pero cómo no, si usted es tan joven y tan linda. Por algo, por alguien se estará peinando la señora, ¿no? ¿Qué más quisiera? A usted no le va a faltar. Ya va a ver, y yo la voy a dejar divina. Ningún hombre se le va a poder resistir. La vio el otro día Valeria más a la modelo argentina, que diosa. Pero alguien la quería perjudicar. ¿Qué está haciendo? Estoy imprimiendo, señor. Ya lo veo, pero ¿qué está imprimiendo? Son unas fotos que digitalicé. A ver. Venga a mi oficina. ¿Begoña? Sí, comisario. Tráigame un café bien cargado. Pero si usted no toma café. Pero ahora tengo ganas. Y tráigamelo cuando esté bien frío. ¿Usted quiere renunciar? No, señor. Entonces, ¿por qué hace todas estas imbecilidades? ¿Y quiere que le haga un sumario? ¿Que lo despida? ¿Le gustaría ir a dar a Conchalí? Bueno, pero alguien tenía que hacer algo, ¿no es cierto? Esta vez pasó porque tuve suerte, pero la otra aquí. Cara, nombre y apellido en el diario, ¿no, señor? Le dije que no se preocupara. Que yo estaba encima de esa situación. Ella lo que quiere es que la tomen en cuenta, que le demos primicias. Por eso nos presiona tanto. Oiga, es mi cara la que va a salir en el diario, no la suya. ¿Cuál cara? ¿Y se cree tan famoso que lo van a reconocer por las orejas? Esta es una brigada secreta, Lobos. Y usted lo sabía muy bien.
Si quieres ser famoso, vaya a trabajar a la televisión. Allá van a dar los detectives payasos. Yo lo único que quiero es ser un buen detective, señor. Un buen detective no usa métodos gangsteriles, Lobo. Sí, señor. ¿Sabe qué es esto? Gracias. O sea, ¿que era verdad que le pegaba? Sí, hay fotos. Ella hasta se hizo un examen en el médico legal para dejar constancia de los moretones y las heridas que le dejó el marido. Señor, cuando yo solicité este expediente en el show... Disculpe, señor, ¿me puedo sentar? Por favor, siéntese. Señor, cuando yo solicité este expediente en el tribunal me dijeron que no estaba. Bueno, los amigos de Zavala, los mismos que lo rescataron de juzgado, me lo entregaron. Sí, pero de todas maneras me parece que hay algo que no cuadra, señor, porque... A la señora, cuando la llamaron del hospital para avisarle que el marido había fallecido, ella se descompuso, se desmayó y... No. He visto asesinos llorar de verdad. Lo que todavía no puedo encontrar es la razón por la que lo mataron. Busquen ese expediente, ¿eh? Usted puede encontrar algo. Gracias, señor. Puta que eres sapo. Lo hice por ti. Ah, lo hiciste por mí, ¿eh? Bueno, encuentro la manera de agradecerle al aspirante Correa lo que he hecho por mí. Ignacio, tú sabes que esas cuestiones pasan directo a la hoja de vida, ¿no? La aspirante Correa menciona la hoja de vida. Vamos a hablar de todo lo relacionado con la hoja de vida. Lección número uno, asiento. En primer lugar, la hoja de vida no es una hoja de vida, sino que es un archivador de este calado donde van a parar todos los condoros que uno se manda. Cuando el aspirante Correa se equivoca, en primer lugar, no son condoros, son simplemente malos entendidos. En cambio, cuando el detective luego se equivoca, ahí son errores y van a pasar la hoja de vida, ¿correcto? No. A mí ya me han pasado dos amonestaciones. A la tercera me trasladan a quizá dónde. A ti y esta que hiciste te la perdonaron, ¿no? Me la perdonaron. Sí. ¿Tú has oído hablar de una cuestión que se llama dignidad, autoestima, orgullo, amor propio? Hazle caso a Marín, Ignacio. Él confía en ti. Es más, piensa que vas a ser un muy buen detective, pero... ¿Pero qué? Pero... que te falta paciencia. ¿Y tú cómo sabes esas cosas? Marín se lo dijo a mi papá. ¿Se lo dijo a quién? A mi papá. ¿Ve que las cosas son más fáciles para usted? Tranquilo. Solo vengo a hacer unas preguntas. Relájate, no seas fotógrafo. ¿Qué quieres? Hablar a solas. Contigo, por supuesto. Lo siento, pero estoy acompañado. Qué bien. ¿Ella se puede quedar por ahí? ¿Qué se le ofrece? Creo que tu jefe ya no tiene remedio. Pero tal vez tú te puedas salvar. ¿Salvar de qué sería? De la corrupción. A ver si lo entiendo bien, Marín corrupto. Bueno el chiste, ¿eh? Ese tipo es capaz de cualquier cosa. No te pongas nervioso. Bonita la chica.
¿Es tu novia? Tu jefe va todos los días miércoles a esta casa. Entrega un sobre con dinero. La dueña de casa es una ex policía que echaron hace bastante tiempo. ¿Y? Es una criminal. ¿Tú pondrías las manos al fuego por esa mujer? ¿Acaso la conoces? ¿A qué quiere llegar? Creo que Marín está metido en el tráfico. Si tú me das información, yo te puedo ayudar. Tengo amigos muy influyentes. ¿Ah, sí? Dígame una cosa. ¿El tipo del auto blanco es influyente? ¿Qué me dijiste? Soledad García, ¿qué hacía usted saliendo de su trabajo alrededor de la hora de decoración, dirigiendo sus pasos hacia un encuentro, por decirlo menos, furtivo, con un hombre a todas luces menor que usted, dirigiendo sus pasos junto a él a un motel? ¿Estás siguiendo, mierda? ¿Se imagina usted la cara que pondría su marido si se entera las cochinas que hace a la hora de colación? Carajo. ¿Es tu papá? ¿Ah? ¿Qué es tu papá? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Ah, es que una historia larga. Triste. Tú ya te tienes que ir, ¿eh? Sí. Pero otro día me cuentas tu historia. Chao. Chao. Hola, profe. Adolfo, aquí Alberto. Oye, me acordé que falta la escritura de la sociedad. Qué cual, se sale clarito en la propuesta. Oye, así que mañana a primera hora no te olvides de pedírsela al abogado para fotocopiarla. Sí. ¿Cómo? Oye, no me jodas, ¿quieres? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que lo vas a ir a mediodía? Tiene que ser a primera hora. Y se lo pasas inmediatamente al gallo de la municipalidad para que lo tramite fuera de plazo. Sí, es... ahora te corto. Entonces, ¿vamos a hablar de nosotros? Bueno, ha sido una noche tan rica. Cierto. Que no sé. ¿Por qué nos vamos a poner serio? ¿Y quién ha hablado de ponerse serio? Para recomenzar también nos podemos divertir. ¿Recomenzar qué? Nada, Alberto. Estaba bromeando. Ah. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Por qué no nos olvidamos y lo dejamos para otro día, ya? No. Ya me invitaste, estamos aquí, no me vas a dejar metida, dímelo, aunque te cueste. Me cuesta, pero estás tan linda que no me atrevo. ¿Quieres que te ayude? Isabel, no quiero que me malinterpretes. Yo, en realidad, lo único que quiero es pedirte que me firmes la nulidad, nada más. ¿Qué? La nulidad es... Eso.
¿Cómo me puedes hacer esto, Alberto? ¿Por esta comida? Pero, tranquila. ¿Me invitas aquí a este restaurante donde me pediste que nos casáramos para pedirme la nulidad? Por lo mismo. Sí. ¿Pero qué es lo que tienes en la cabeza, desgraciado? Oye, pero por favor. ¿Pero cómo puedes ser tan infeliz? No tienes ninguna consideración conmigo. Isabel, baja la voz. No, no, no voy a bajar la voz. Tú ya no me das órdenes, Alberto Rodríguez. Tú te fuiste de mi casa y ya no me das órdenes. En cuanto a la nulidad, olvídate. No me gusta. Oye, ni puedo mentir delante de un juez. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Malo. Eres malo, 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 malo. No me llamaste en todos estos días. Van a estar intervenidos los teléfonos. No van a estar intervenidos los teléfonos. Qué ridículo. Has visto muchas películas de espías, mi amor. Yo soy tu contable, no tienes nada malo conmigo. Tú eres mi cliente. Además, me gusta escucharte. No, Marta, recién mataron a tu esposo, no es bueno que nos vean juntos. Pero si para eso se murió, por Enrique, para que pudiéramos estar juntos. ¿Pero cómo puedes estar tan contenta? No sé, ¿cómo te imaginas a tu marido, no? Mi marido. Mi marido, mi verdugo, eso es lo que era. ¿Acaso no te mostré las marcas que me dejaban? ¿No te mostré los moretones? No, yo te dije que lo anunciaran los Paco. ¡Ya lo hice! ¿Y qué pasó? Él se fue a Argentina. Y volvió a los dos meses y siguió pegándome. Y entonces lo anuncié al juzgado. ¿Y qué pasó? Se perdió el expediente porque él tenía amigos. ¿Sabes una cosa? La primera vez estoy tranquila. Humberto está muerto, ¿no te das cuenta? ¿Tú estuviste de acuerdo? Bueno, sí, pero soy como una idea loca, ¿no? ¿Y el millón de pesos que me robaron tus amigos? Bueno, pero eso fue mala suerte. Ah, mala suerte, ¿ah? ¿Eh? Ellos se iban a encargar de todo, fíjate. Y se robaron el millón de pesos que era mío. Bueno, mira qué mala suerte. Yo quiero un picante. Hay que pagar la otra mitad, Enrique. ¿Qué mitad? ¿Cómo que qué mitad? El tipo que contraté recibió solo mi mitad del millón de pesos. ¿Tú crees que se va a quedar tan contento con eso? Marta, yo no tengo esa plata. Mentiroso. ¿Se te olvidó que yo soy tu contable? ¿Que sé perfectamente la plata que tiene? ¿Y los cuatro equipos de video que te compraste? ¿Qué? ¿Mm? Sí, vos, Marta, pero son 500 lucas. Mi amor. Enrique. Mi amor, ¿se te olvidó que lo hicimos para estar juntos? Sí, lo hicimos. Tú lo hiciste, yo no lo hice. Ah, no, ¿ah? ¿Eh? ¡No lo hiciste, ah! ¡Estás loca, mierda! Hablar de eso. Claro, señora. Otra cosa, mariposa. Lo mejor para la pena es el amor. No estoy para esas cosas. Pero cómo no, si usted es tan joven y tan linda. Por algo, por alguien se estará peinando la señora, ¿no? ¿Qué más quisiera? A usted no le va a faltar. Ya va a ver, y yo la voy a dejar divina. Ningún hombre se le va a poder... Y buena su Argentina. Bueno, es un hecho que esta tiene alguien. Ay, por lo menos lo antes, ¿eh?
accidente apuntan en esa dirección, ¿no es cierto? Está la denuncia de carabinero, el expediente del tribunal, lo que te contó la hermana. Sí, no hay que olvidarse de eso, jefe, es importante. La hermana dijo que los homicidas eran dos. Y a la mujer la podemos descartar porque ya estuvo pegada al teléfono toda la mañana. Ignacio, ¿dónde están esos papelitos amarillos que te trajo? A ver, Isabel, que la Begoña investigue estas llamadas. Y usted siga vigilando a la viuda y use ese disfraz que tiene, ¿eh? Presiónala, pero que no la vea nadie. Y usted, Ignacio, investigue quiénes son los clientes de esa mujer. Bueno, ¿qué le pasa? Jefe, la Soledad García, la periodista esa, ¿por qué lo jode tanto? Asuntos personales. Lleva la contabilidad de 5 negocios. Todos ellos quedan en el sector donde ella vive, con la excepción de uno que queda en Ñuñoa. Corresponde a un videoclub. ¿Y el nombre del dueño? Enrique Álvarez. Bueno, parta por ahí entonces. ¿Por Tincánova? No, pues. Ella vive en San Miguel. Y si su marido le pegaba, yo creo que no se iba a atrever a tener un amante cerca de su casa. Jefe, yo me voy a la telefónica ahora a ubicar la ruta de sus llamadas. Bueno, cuando tenga algo, vuelva para acá. Chao, Ignacio. Chaito. No la mire tanto. Oiga, pues somos amigos, ¿no? Por ahí se empieza. Buenas. Buenas noches, señor. Buenas noches. Julio Castillo Vino, soy inspector del Servicio de Impuestos Internos. Espera. No mentir. ¿Me puede mostrar su credencial, por favor? No creo que sea necesario, señor. Me parece que la tarjeta de presentación es suficiente para acreditar fehacientemente que soy inspector del Servicio de Impuestos Internos. No sé yo, señor. Yo quiero ver su credencial. ¿Ah? ¿Me va a creer que por un lamentable descuido la dejé en el servicio? Vaya a buscarla. ¿Cómo no? Disculpe. Está bien. Claro que le advierto, señor, que voy a volver con mi credencial, pero también voy a volver acompañado por la fuerza pública para requisarle todo el material pornográfico que tiene en este boliche. Oiga, ¿todo esto ya está facturado, señor? ¿Ah, sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Este material pasó por la censura? ¿Usted pretende mostrarle la factura al juez? ¿Ya cuánto quiere, padre? A ver si le entiendo bien, señor. Usted me está tratando de sobornar. Espera, disculpa. Ahora no tengo mucho sencillo. Si vuelve mañana... No, perdón, pero usted se equivoca. Enrique Álvarez. Yo no estoy a la venta ni estoy en arriendo. Y si quiere mostrarse agradecido conmigo por no denunciarlo por intento de soborno a un funcionario público, le voy a rogar que me exhiba inmediatamente sobre el mostrador todo lo relacionado con el boliche. Es decir, declaración de iniciación de actividades, libro de factura, libro de stock, inmediatamente. Muchas gracias. A ver. Bien cultural su videoclub, ¿eh? Bueno, lo que la gente pide. Por supuesto, la gente lo pide. Si quieren droga, droga. Si quieren porno, porno. Señor, su iniciación de actividades señala que usted tiene una socia. ¿Quién es?
Oiga, bueno, ¿y es necesario todas estas preguntas? Señor, no sé si me di a entender correctamente. Le dije, soy inspector del Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos, ¿le suena? Organismo fiscalizador del Estado. Además, estoy obrando por una orden expresa de la Dirección Superior del Servicio para fiscalizar todos los videoclubs para adultos. Y el suyo es bastante adulto por lo demás. Le repito, socia, nombre. Marta Contreras. Marta Contreras, correcto. ¿Usted tiene algún grado de parentesco con esta señora o señorita? No, no, no. Somos socios, ¿no? Esta declaración señala que la señora Contreras le lleva la contabilidad a su efectivo. ¿Pues es un delito, acaso? Depende, pues, señor. Si no se ha violado ninguna disposición vigente, no es delito. Y en este caso, parece que no se ha violado ninguna disposición vigente. Gracias, señor. ¿Bueno, y eso todo? Por supuesto. Y me voy a permitir aconsejarle que ponga a resguardo todos los materiales picarones de este videoclub, porque hay muchos niños circulando, señor, y pueden ver cosas que no debieran. Buenas noches. Hola, Marta. Marta, hola. Sí, sí, soy yo. Oye, quiero verte hoy día. Hoy día. Urgente, urgente. Claro, por supuesto. Pero anoche. Ya, chao. Chao. Sigue contándome. Bueno, el otro día fui a la peluquería y había una peluquera nueva que me empezó a preguntar cosas. No sé, la encontré rara. ¿Cree que sospechan de usted? No solo eso, me han estado siguiendo. Yo quería pedirle a usted que me ayudara. ¿Cómo? ¿Se acuerda lo del acoso que le conté? Eso mismo, pero usted dice que le pasó a usted. Eso es difícil que yo pueda hacerlo porque de alguna manera me compromete, no sé. Usted me dé un favor. ¿Qué clase de favor? En cuanto yo supe que la Brigada Especial estaba investigando lo del veto, la llamé al tiro. ¿Y cómo supo usted que era? El veto me enseñó a reconocer. Me enseñó a diferenciar a los tiras comunes y corrientes de los otros, de los camuflados. ¿Qué es lo que quiere usted? Quiero que usted me ayude. Quiero que me dejen de molestar. ¿Y si las sospechas de ellos fueran ciertas? Buenos días, Marín. Buenos días. Quiero hacer las paces con usted. Yo no le guardo ningún rencor. Quiero saber si puedo contar con su ayuda. Puede contar con toda mi ayuda, pero con una excepción. Gracias. Ya sé, ni a usted ni a su gente le gustan las fotos. No se trata solamente de las fotos. Quiero pedirle que no nos mencione para nada. Ojalá para su diario nosotros no existamos. Ni preguntas personales, ni fotos, ni nada. Eso sería como traicionar a mis lectores. Lo toma o lo deja. Marín, ¿qué va a hacer usted al barrio Poniente? No es lo que usted piensa. ¿Y por qué es tan secreto? ¿Acaso usted no guarda ningún secreto? Sobre el menor Alberto Rodríguez Faz, entablada por Alberto Rodríguez Díaz. ¿Se necesita usted bajo procedimiento de arresto? Ya, mi amor, que estoy jefe. Ah. Perdón, Begoña. Dígame. Mire lo que encontré en la telefónica. Estos son los teléfonos desde los cuales llamaron a la casa del taxista. Son puros teléfonos públicos. Y estas son las direcciones. Sí, es raro, pero no lo suficiente. ¿Pero qué falta para que sea raro, como usted dice? Falta saber
¿Dónde quedan esas direcciones? Llámame a la Isabel Basi. Mañana te llevo desayuno a la cama. No. Espérame. Vaya a tener que dormir conmigo. Aló. Sí, sí, comisario. Sí, mañana a primera hora, no se preocupe. No, no, no me pasa nada. Parece que me voy a resfriar. Gracias. Tienes toda la razón, perdóname. ¿Sabes que tenemos que pagarle al cojo? Otra vez el cojo, dile que no tengo plata, que se espere. Pero mi amor, si el cojo hizo lo que hizo, lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar juntos. Marta, no tengo plata, no tengo 500 lucas. Entonces hay que matarlo. ¿Pero cómo se te ocurre, Marta? ¿Cómo se te ocurre querer seguir matando? ¿Matarlo para que no hable? Pero Marta, ¿no te bastó con la muerte de tu marido? Marta, guarda eso, te volviste loca. Sí, vamos a estar unidos. Marta, son personas, personas, no son números que borran tu libro. Guárdalo, guárdalo. ¿No te das cuenta que si acaso no lo matamos, nos va a delatar? ¿No te das cuenta? Pero Marta, ¿quieres seguir matando? ¿Te volviste loca? Cosa. Ayer vino un gallo impuesto interno, no sé qué cuestión, y el gallo que vino, no sé, no parecía un inspector. Marta, mira, escúchame, lo único que hizo el gallo es preguntarme por nosotros. Yo no quiero que nos veamos por un tiempo, Marta, hasta que dejen de sospechar y que se aclare todo. Por favor, Marta. Pero no te das cuenta, mi amor. ¿No te das cuenta que lo que necesitan es un culpable? Todo lo que necesitan es un culpable. Lo que tenemos que hacer es matar al cojo y hacerlo parecer como un suicidio. Pero escúchame, óyeme. Tenemos que hacerlo parecer como un suicidio con la misma pistola, ¿me entiendes? Y así nadie va a sospechar de nosotros nunca más. Pero Marta, ¿quieres seguir matando? ¿Te volviste loca? ¿Ah? Sí. Sí, me volví loca. Ya, suéltame. Suéltame. Sale, Marta. Ándate. Mi amor, no me toques, por favor. Sale. Y si no te vas al tiro de llamar a los pagos, ¿me escuchaste? ¡Sale! Prefiero irte preso que estar conmigo. Mira, yo con el crimen de tu marido no tuve nada que ver. ¿Ah, no? ¿Y el millón de pesos que yo te di? ¿Ah? ¿No eres cómplice? Bueno, ¿y acaso te firmé algún comprobante? ¿Ah? Pruébame que me diste ese plato. Podría ser invento tuyo, ¿no? Muy bien, Isabel. Es la hora exacta en que la viuda atendió el primer llamado. ¿Qué hago ahora? Sí, ahora vaya al sitio del suceso, marque dos disparos. Y después se va corriendo al teléfono. Ok.
¿Y ahora dónde está Isabel? Como a 10 cuadras del punto anterior, en Angostura con los Lilenes. Sí, sí, sí. Ya lo tengo. Muy bien. Ahora vaya al último teléfono y me llama a la hora exacta. Cerca de la casa de la sospechosa. Justamente, a una cuadra de la casa de Marta Contreras. Son 9:15, la hora exacta de la última llamada. ¿Algo más? Véngase al cuartel, Isabel. Esto le espero, comisario. Adivine quién viene ahí. La mismísima viuda, y detrás viene Ignacio siguiéndola en su auto. ¿Begoña? Sí, jefe. Con el RUT de la viuda quiero que me averigüe si compró un contestador automático en los últimos meses. Siguen extendidas, tanto las superiores como las inferiores. La fascia está mirando hacia el poniente. El que robó el dinero debe ser el mismo que olvidó este boleto. El piso. Una muerte violenta. Buenos días, señor. Buenos días. Bueno, por lo menos podemos descartar a la viuda, comisario, porque yo anoche lo estuve haciendo guardia en punto fijo y la dama no se movió del lugar. Muy bien su guardia, Ignacio, pero parece que estamos vigilando a la persona equivocada. Sí, señor. En todo caso, la dama sí abandonó este lugar en algún minuto, ¿no? Fue a la casa de un muñeco cojo, este mismo que conocí yo en la plaza de los taxistas. ¿Y tiene dónde ubicarlo? Registré patente, registré dirección también. Mire lo que encontré. Esto tiene que haber sido de la víctima, de algún cliente. La víctima tiene auto y los clientes no pueden pasar detrás del mostrador. Correcto. Permiso, señor. Amigo mío. Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo está, caballero? ¿Usted trabaja acá? Sí, ¿vos dónde tiene el auto? No, se anda a patita nomás. Ah, socio, dígame una cosa, ¿usted vio algo raro anoche, alguna cosa? ¿Cómo qué cosa? Algo que le haya llamado la atención. Ah, usted lo dice por el fiambre ese que... Correcto, correcto, correcto. No. ¿No? ¿Por qué me pregunta este rati? Ah, no, amigo, va a ser rati. No, no. Soy periodista.
Vox Populi, la voz popular. ¿Del Vox Populi? ¿Eso? Ah, esa que dedican al comuchenteo. No. A la noticia que la gente quiere escuchar, no, de los papás que vamos, amigo. Oiga, vio algo raro, alguna cosita que llamar la atención. Mira, lo único raro que encontré anoche, que dale un, aquí el caracol, sale un cojo. Momento. Cojo. En, cojo, si era cojo. Cojo, ¿cómo cojo? ¿De dónde? Y le coge con las patas, así, rengueado con las piernas derechas. ¿Ve la similitud? Las huellas presentan la misma morfología. Es el mismo tipo de impresión. Correcto, es decir que el taxista cojo vendría siendo el autor de los dos disparos, ¿no es cierto? Espere, pues lo que dice el subcomisario Cortés es que las balas fueron disparadas por la misma arma, no por la misma persona. Buenos días. ¡Hombre, Doñita! Pero qué gusto de verla. ¿Cómo está, señor Cortés? No tan bien como usted. La hija del comisario Correa siguiendo las mismas huellas de su padre. Haciendo así, por favor. ¿Cómo le fue con mi encargo, Begoña? Tenía razón, comisario. Hace 2 semanas la viuda compró una contestadora. ¡Excelente! Es decir, la dama compró una contestadora telefónica para que recibiera los llamados del marido mientras iba al sitio del suceso y lo ultimaba, ¿no es cierto? Ella misma llamó a su teléfono para tener una coartada. Correcto. Pero hay algo que no me calza, jefe. ¿Eh? Claro, porque el marido cuando estaba en el hospital mencionó 2 personas. Uno de estos vendría siendo la dama y el segundo... El hombre que cojea, pues. Lo que necesito ahora es una fotocopia ampliada del boleto que encontré en el videoclub. Bueno, ¿y encontró en los archivos algún nombre que coge y que encaje en este caso? Le puedo dar hasta el nombre. ¿De dónde sacó tanta información? Oiga, no se me espante. ¿Perdón? Señor, disculpe, no tuve una buena noche. Me fui a mediar el archivo de licencia de conducir para taxistas. ¿Sabe usted cuántos cojeaban de la pierna derecha? 100. 5. Ah, pero eso es una suerte, hombre. Hay que salir a empadronarlo. No es necesario, porque todos los cojos que hay uno solo nomás que es cliente de nuestra señora, la señora Contreras. La señora Contreras, y además vive en el lugar donde los vi juntos. Pero ese sí que es un gol de media cancha. Felicitaciones. ¿Vamos a detenerlo? Momento. Váyase, Isabel. Váyase a su casa. Suerte, Paquita. Yo espero en el auto, jefe. Sí, yo voy a hacer un llamado y voy enseguida. Ya. Anda como cabro chico con juguete nuevo. ¿Y usted está seguro que no me va a necesitar? No sea trabajólica, pues, Isabel. Su niño lo necesita más que nunca. ¿Soledad García? Comisario Mayor. Si no podrán decir que tu hijo queda solo, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde este boleto? No, se les hicieron los acuerdos. Ya, pues hago un poquito de memoria. Z151299930, la planilla. A ver. Z151299930. Sí, corresponde esta vuelta. ¿Se acuerda usted si cogía al hombre? Sí, lo tomé aquí en la esquina al terminal. ¿Aló? ¿Aló, Marta? Paola. Sí, dime. Le tengo una noticia para que se tranquilice.
Andan buscando un hombre cojo. Que parece que mató al dueño de un videoclub. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Bueno, sospechan que es el mismo hombre que mató a su marido. ¿Estás segura? Tranquilícese, Marta. La gente que me informa es muy seria. Ya. Gracias, chao. Se la busco. Yo lo único que quiero es mi plata. No se muevan. Este lugar sí que me gusta. Sí. Los lugares nuestros, las cosas nuestras nunca les gustan. Pero en fin, de todas maneras, muchas gracias, comisario. De nada. Es que, ¿sabe? Nos tranquilizó saber que la muerte de Humberto Zavala fue un crimen común y corriente. Para la víctima, un crimen nunca es común y corriente, Lynch. A lo mejor, esto es lo que hemos estado buscando durante tanto tiempo, pues. Que los crímenes, si los hay, sean comunes y corrientes. La traición y la lealtad son como las orillas de un mismo río, que siempre andan juntas, pero nunca se tocan. Afirmativo. Thank you.